ese procedimiento del allanamiento es maltratado si es que se dice que venga el abogado en el allanamiento. Y si no viene, entonces ya no hay allanamiento. Y lo otro, lo que estamos viendo es cómo se debilita la institución del Ministerio Público, que también nos hemos pronunciado. La policía tiene un rol, el Ministerio Público tiene un rol. El Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución, y es la Constitución del 93, la Constitución del presidente Fujimori, establece cuál es la función de cada organismo. Y entonces el Ministerio Público controla, dirige la investigación penal. La policía colabora con la investigación penal. Hay una noticia, acaba de ser publicada una declaración del Colegio de Abogados de Lima, que ha presentado, que anuncia que presentará una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley que precisa la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ya presentó el colegio, no es que va a presentar esta demanda, porque considera que la norma vulnera derechos fundamentales como el derecho a la verdad vinculado intrínsecamente al principio de la dignidad humana. Asimismo, señala que esta ley afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el deber del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Por esta razón, el Colegio de Abogados solicita que la ley sea declarada inconstitucional. Pero mejor que yo lo puede explicar el doctor Raúl Canelo, precisamente decano del Colegio de Abogados de Lima, que está en nuestros estudios. Raúl, bienvenido. Gracias, gracias, Nicolás. Efectivamente, ha habido un acuerdo de la Junta Directiva para iniciar esta acción de inconstitucionalidad contra esta ley que no hace más que vulnerar derechos fundamentales. Estos crímenes tienen que procesarse, sentenciarse y no acogerse a una supuesta prescripción que va en contra de todos los tratados exitosa. Internacionales, en contra de la legalidad. Y esto parte de un error. Ya lo habíamos advertido y justamente aquí en Exitosa, cuando por primera vez se nos hace una consulta sobre este tema, le habíamos dicho que una cosa es el ordenamiento jurídico nacional y en relación al derecho penal, donde sí, efectivamente, se puede establecer los temas de prescripción y que una vez prescrito no aplicaría una sanción por el transcurso del tiempo. Eso está regulado y es definitivo en la legislación peruana para todo tipo de delito común. Sin embargo, estos son delitos de otra naturaleza, de otra índole. Y habíamos mencionado que desde el juicio de Nuremberg surge la idea de un derecho penal internacional. Y como comprenderás, ese derecho es especializado, es diferente. Porque si no, no hubiesen juzgado en la raíz a los criminales de guerra nazi, puesto que ellos decían, nosotros hemos cumplido órdenes, de acuerdo a la ley alemana, no hay lesa humanidad, entonces no tendrían por qué juzgarnos por lesa humanidad. Sin embargo, la justicia internacional entendió que esto es un tema supra, está por encima de las naciones, y por ello se crea el derecho penal internacional. Y el Perú se adscribió a todos estos convenios internacionales que regulan el derecho penal internacional. A estas alturas no podemos decir que aplicando normas de derecho nacional, que en argumento puede ser correctísimos, sin embargo está violentando ese derecho penal internacional. Porque además acá se supone que lo que se recoge, Raúl, es el sentimiento que yo considero legítimo en muchos casos, de militares que llevan décadas procesados. Te doy el caso del general Rivero, ¿no? Donde al general Rivero no se le acusa de haber cometido él directamente un delito, sino que se presume que por su posición en la estructura de poder en el ejército peruano, no había manera de que él no supiera. Pese a que incluso cuando ocurrió un hecho él estaba afuera, o pese a que algo que ocurría constantemente durante el régimen de Fujimori y Montesinos es que se violaban las líneas de mando. Es decir, Montesinos tenía capacidad de decidir sin preguntarle a nadie, sin consultar a nadie, sin pedirle permiso a nadie en prácticamente todas las instancias, ¿no es cierto? O sea, en las Fuerzas Armadas, en la policía y hasta en el mismísimo Poder Judicial.
Pero tú no puedes hacer un signo igual, si me permite, para cerrar el círculo, entre el caso del general Rivero, que es un caso absolutamente discutible y que puedes incluso considerar una injusticia lo que ha estado viviendo, con Martín Rivas, pues. Y que al final alguien como Martín Rivas pueda acogerse a este tipo de ley, o con los asesinos de Sendero Luminoso, porque también ellos pueden reclamar. Sí. No era delito lesa humanidad, entonces los señores ya podrían salir. Nicolás, el derecho es sentido común. Y efectivamente, tú has mencionado un caso, yo tengo varios casos porque he hecho varias defensas de militares, justamente que ejercían un cargo político militar o lo que fuere. Los militares no sabían lo que estaba pasando, porque estos grupos paramilitares no le preguntaban: señor general, vamos a hacer una matanza, vamos a hacer un crimen, le pido permiso. No. Entonces, muchos de los generales, probablemente el caso del general Rivera sea el mismo, ni siquiera enterados, porque esto era una organización criminal que estaba por debajo de la legalidad, era informal. Entonces, claro, al final aplicarle las sanciones y los procesos muy duros a estos generales no tiene sentido. Comparto contigo de que muchos militares fueron más bien sorprendidos o víctimas de esta situación. Los verdaderos responsables que han cometido los delitos no podrían prescribir esos delitos. Claro, pero en todo caso eso te pone sobre la mesa un problema que hay que resolver, ¿no es cierto? Que es la manera como se ha estado tratando estos procesos, pero no puede llegar al extremo que se ha llegado, insisto yo, de hacer un signo igual entre incluso asesinos confesos, porque hay gente del Grupo Colina que ha aceptado sus crímenes. Claro, lo que pasa es que aquí se está buscando como pretexto situaciones que deben ser procesadas en justicia, en corrección, para beneficiar pues a todo un grupo de verdaderos delincuentes, ¿no? Vamos, en realidad te habíamos invitado, Raúl, para hablar de lo que es el tema. Yo me he referido al comienzo del programa a él. La semana pasada se refirió al tema del señor fiscal de la Nación. La semana anterior el presidente de la Corte Suprema y en el gobierno no escucha. Y ustedes han sido reiterativos en el tema. Es decir, estamos en una crisis gravísima de inseguridad nacional y necesitamos una respuesta a la altura de las circunstancias, ¿no? Bien, antes de ayer recibo la llamada del decano del Colegio de Abogados de Sullana y me dice: doctor, esto es insufrible. Luego de la visita de la señora presidenta, han ocurrido 3 crímenes a 3 ingenieros jóvenes, una persona que recién empezaba en su trabajo, una topógrafa. Entonces, ¿en qué estamos? Esta situación ya no puede continuar, hay un descontrol. Entonces, nosotros hemos creído conveniente sugerir: señora presidenta, tiene que convocar al Consejo de Estado, tienen que reunirse y coordinar políticas de gobierno, de Estado, para la lucha contra la delincuencia, la violencia, el crimen organizado, porque no puede ser que, por más esfuerzos que haga un sector, imagínate, el sector del ministro del Interior está haciendo sus operativos, pero por otro lado, se dan leyes en el Congreso que favorecen justamente a quienes están en el crimen organizado. Habrás visto las noticias hace 2 días, un equipo de policías y fiscales esperando horas para que venga el abogado y en tanto se escaparon 2 tipos. Entonces, claro, porque no pueden realizar el allanamiento según la ley si no está presente el abogado del y ¿no nosotros nos hemos pronunciado? Eso está mal. No puede ser un allanamiento, es una situación de sorpresa, es una situación en la cual hay que atrapar y encontrar los elementos del delincuente. La ley lo permite, que esperar al abogado, ¿por qué? Es importante la presencia del fiscal, sí. No, pero porque además Raúl, el ciudadano común que no necesariamente esté informado sobre esto, esto sigue un procedimiento legal. Exacto. No es que al policía se le ocurre ir a romper una puerta, no. Eso solo puede ocurrir si estás en estado de emergencia y se han levantado la vigencia de los derechos constitucionales, pero en situaciones normales, es decir, el fiscal, mostrando los elementos y las convicciones que tiene, pide permiso al juez y el juez le autoriza. ¿Por qué? Porque se presume que se van a encontrar
elementos que probatorios claro. O el investigado se niega a entregar información, entonces lo que haces es, el juez ordena, de acuerdo, para adelante, vayan, rompan la puerta y saquen lo que sea necesario. O sea, por un lado... Es decir, es absolutamente legal, hay un procedimiento. Así es. Entonces, ese procedimiento, el allanamiento, es maltratado si es que se dice que venga el abogado en el allanamiento. Y si no viene, entonces ya no hay allanamiento. Y lo otro, lo que estamos viendo es cómo se debilita la institución del Ministerio Público, que también nos hemos pronunciado. La policía tiene un rol, el Ministerio Público tiene un rol. El Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución, y es la Constitución del 93, la Constitución del presidente Fujimori, establece cuál es la función de cada organismo. Y entonces el Ministerio Público controla, dirige la investigación penal. La policía colabora con la investigación penal. Esto es un esquema distinto, porque responde a lo que se llama un modelo acusatorio. Y lo voy a decir en simple. Antiguamente, el juez investigaba y el juez sentenciaba. Y esto internacionalmente ha sido proscrito. Y se dijo, entonces tiene que haber un ministerio público que investigue y un poder judicial que sancione. Porque si no, el juez sería una especie de esquizofrénico, ¿no? Tiene por un lado la cara de investigador y por otro lado la cara de juzgador. No puede ser. Pero en ese esquema, entonces, a la policía, lamentablemente, la unieron. Y lo que fue la policía de investigación en el Perú, la desaparecen. Entonces, un sistema inquisitivo, donde el juez investiga y resuelve, tenía una policía especializada en la investigación. Bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es corregir eso. Está en la Constitución. En la Constitución está que el Ministerio Público investiga y que el juez resuelve. Entonces la policía es un órgano que le han quitado esa fuerza investigativa que tenía cuando existía la antigua Policía de Investigaciones del Perú. Lo que podemos hacer es corregir y en todo caso el Ministerio Público, que da la legalidad, trabajar con una policía especializada en la investigación del delito. Claro, lo que tú dices, Raúl, el problema no es un problema entre la policía y el Ministerio Público, sino en la estructura misma de la policía, que fue seriamente afectada. Con esta especie de profesionalización, ¿no es cierto? Porque lo mismo lo estamos pagando en las calles, ¿eh? Porque así como la desaparición de la PIP, la Policía de Investigaciones, desapareció la Guardia Civil como tal, entonces quedamos sin detectives especializados, profesionalizados, que hicieran toda una carrera, y sin gente especialista en cuidar la calle. ¿Y cuánto tiempo duraba el estudio de una policía especializada? Eran gente que trabajaba, tenían nivel superior. Hoy los policías, pues, son gente de pronto de buena voluntad, pero no tienen la experticia para manejar la criminalidad. O sea, una cosa es la policía de a pie y otra cosa era la policía de investigaciones. Todo esto nos lleva al final, fíjate, el Poder Judicial, el Ministerio Público, porque lo están haciendo institucionalmente, no es la opinión personal del presidente de la Corte Suprema ni la opinión personal del fiscal de la Nación, son las opiniones tomadas institucionalmente por las más altas instancias de estas instituciones, de estos organismos, o ahora el Colegio de Abogados, pero no escuchan, Raúl. Entonces, en algún momento, hace algunos meses atrás, cuando recién te instalaste como decano del Colegio de Abogados, que debo decir porque lo merece, ha habido un cambio en el Colegio de Abogados. Usted se ha convertido en un actor, a decir las cosas claras y a hablar desde una perspectiva más técnica, legal, constitucional, sin apasionamiento político. Pero tiene que hacerse algo. Es decir, yo creo que el Colegio de Abogados tiene que tomar la iniciativa, no sé quién. Yo creo que el Colegio de Abogados tiene la autoridad suficiente para convocar a la sociedad civil, para que todo el mundo empresarial, sindical, los colegios profesionales, las cámaras de comercio, las juntas de usuarios de riego, las asociaciones de emprendedores, es decir, se pronuncien sobre lo que está pasando en el Perú y sobre lo que hay que hacer. Nicolás, estamos empezando hoy día pidiendo una reunión del Consejo de Estado, el Colegio de Abogados, ante la desesperación. Estamos escuchando
a los distintos gremios del Perú, que nos dicen, miren lo que está pasando, en cada lugar hay actos de violencia, actos de sicariato, actos de secuestro, nos están ganando y no nos podemos mantener como burócratas sentados dando algunas órdenes por ahí y decir que estamos cumpliendo. Es necesario una coordinación, tiene que estar el Consejo de Estado y nosotros, si bien es cierto, como colegio no podemos ordenar a nadie, sin embargo ya nos hemos constituido una fuerza que si esto no camina, Nicolás, si el Consejo de Estado no se reúne, nosotros vamos a seguir exigiéndolo, pero haremos pues lo que ha sucedido como en anterior oportunidad. El Congreso no quería debatir una ley que quería modificar el nombramiento de jueces, otra trampa. Y al final el colegio salió adelante y organizamos un gran evento para discutir cómo se deben nombrar a los jueces. Bueno, felizmente el Congreso nos hizo caso. Es decir, hay una fuerza moral, que sí, es correcto. Claro. Y como tú bien dices, si esto continúa así, nosotros estamos trabajando en organizar a la sociedad civil desde el colegio, llamar a los otros gremios y decir, ¡basta ya! Y el gobierno tendrá que escuchar. Pero por supuesto, porque además ayer Gustavo Andrazén ha sido en punto final, ha sido, ¿no? Ha estado hasta faltoso, ¿no? Con estas... Decir, pero si nosotros nos reunimos en el Consejo de Estado, ha estado el fiscal de la Nación y el presidente de la Corte Suprema diciendo que primero no hay, y las reuniones que ha habido han sido una vergüenza, simplemente, ¿no? Porque bueno, no escucha. Han habido reuniones importantes de Consejo de Estado, la última fue para el COVID, justamente. Estas reuniones empiezan, y hay que reconocerlo, en la época de Antero Flores, me parece que él fue el primero en haber convocado cuando estuvo de ministro en la época de Toledo, y se han reunido unas 4 o 5 veces para temas trascendentes y algún resultado hubo. Es necesario que se reúne el Consejo de Estado. Muchas gracias por estar acá, Raúl, y sinceramente te digo, yo creo que se siente un cambio, ¿no? En la conducta del Colegio de Abogados, y yo creo que eso es lo que tiene que ocurrir con todas las instituciones que representan a alguien, porque hay que ser consciente que los políticos en el Perú ya no nos representan. Un colegio de abogados sí puede hablar a nombre de los abogados, porque ha sido legítimamente electo, tiene la legitimidad y el respaldo de los abogados. Pero ¿cuántos políticos pueden decir lo mismo? Muchas gracias, Raúl. Gracias, gracias. Y pedirte el apoyo nuevamente en esta tarea, no solamente de ser pedagógica para la población en temas jurídicos, sino tocar pues estos temas tan fuertes, tan necesarios, y que parece que al Estado no le preocupa o le preocupa poco. Muchas gracias a Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, por estar aquí en Exitosa.